Un, dos, tres, cuatro. De alegría y Binacional pretende en un principio, a través del ejercicio musical en nuestro proyecto Batuta, unir los dos países hermanos con la práctica musical de los niños de las ciudades de Tulcán y de Ipiales. Hasta el momento hemos logrado importantes resultados que nos demuestran que es posible hacerlo y creemos que este objetivo se está cumpliendo como debe ser. Carnavalito, carnavalito, sueño de un cantar. Carnavalito, carnavalito, sueño de un cantar. Me siento alegre, me siento alegre. Bueno, este es un proyecto de gran significancia para Ipiales, para la frontera y para las relaciones binacionales entre Colombia y Ecuador. Este proyecto, que está liderado por la Fundación Batuta, por la CAF, por Acción Social, la Alcaldía Municipal de Tulcán y la Alcaldía Municipal de Ipiales, se ha constituido en una de las herramientas para fortalecer esos lazos de hermandad, de amistad, de confraternidad que existe entre colombianos y ecuatorianos. Principalmente hoy con los niños, que participan con mucha alegría, con mucho interés en este gran proyecto que se constituye en un proyecto de gran representatividad para mostrarle a Colombia y al mundo que aquí en la frontera nos une son los lazos de amistad, de respeto y principalmente que a través de la música y de la cultura estamos uniendo estos pueblos hermanos. Entonces yo sí felicito y agradezco a este programa Batuta de que todo el esfuerzo que ustedes están haciendo pues está compensado en el conocimiento que están adquiriendo los niños y su formación. Ecuador nos enseñen cosas de ellos y nosotros enseñarle cosas a ellos. Me parece una idea fantástica y muy importante, porque junto con ellos, gracias a la música, logramos fortalecer las relaciones binacionales. Y mi galera está desde lo alto, muy contento está. Y mi galera está desde lo alto, muy contento está. El propósito fundamental es, a través de nuestro proyecto, fortalecer los lazos de hermandad en una formación integral, como pretexto la música,
en este caso de Ecuador y Colombia, y a través del ejercicio musical avanzar en permanecer más unidos como hermanos.